Estos son algunos de los ingredientes que se van a utilizar para la preparación del kimchi. Si en dado caso tú no encuentras la chicoria, puedes utilizar esta lechuga. Aquí en Mérida, Yucatán, es conocida como lechuga orejona. Estos son los ingredientes restantes que vamos a utilizar para la preparación del kimchi. Es muy importante que utilicen sal de mar. Otro ingrediente crucial para la preparación de esto es la salsa de pescado. En dado caso de que ustedes no puedan conseguir la salsa de pescado, pueden utilizar camarones. La abuela de mi esposo utiliza camarones y mi suegra utiliza la salsa de pescado. En lo personal, prefiero el sabor que le da la salsa de pescado al kimchi. También podrían utilizar el nabo. El nabo es opcional. Yo he preparado kimchi con nabo y sin nabo y me ha sabido igual. Yo no he notado alguna diferencia. Posteriormente vamos a agregar sal de mar entre las hojas de la chicoria o de la lechuga orejona. Así debe de quedar. Y dejamos reposar la chicoria o la lechuga orejona por 4 o 6 horas. Aquí como verán ya corté en tiras finas la zanahoria y el nabo. También adicioné al plato lo que es el cebolla. A continuación tomamos un plato, lo llenamos de agua y añadimos el chile mirasol. Los dejamos reposar de 15 a 20 minutos. Estos son algunos de los ingredientes que vamos a utilizar para preparar la salsa del kimchi. Como les comentaba anteriormente, esa es la parte de la cebollina cambray que vamos a utilizar. 4 dientes de ajo, un pedacito de jengibre y menos de la mitad de la cebolla. Lo que prosigue ahora es quitarle las semillas al chile girasol. A continuación vamos a mezclar los siguientes ingredientes para preparar la salsa. El chile mirasol, media taza de agua, un octavo de cebolla, los pedacitos que les mostré anteriormente de la cebolla cambray, el pedacito de jengibre, los dientes de ajo, el arroz que estábamos cociendo anteriormente, dos cucharadas de azúcar y una cucharada de salsa de pescado. Último, el gochugaru. Yo le pongo 5 cucharadas. Con la lechuga previamente escurrida procedemos a ponerla en un tope. Procedemos a añadirle a la lechuga la mezcla o la salsa que hicimos anteriormente. Añadimos al kimchi, el cebollín, el nabo y la zanahoria entre sus hojas. Y así es como nos quedaría nuestro kimchi. Yo prefiero comerlo una semana después de haberlo preparado, ya que me gusta el kimchi muy fermentado. Espero que hayas disfrutado esta receta de Cocinando Conmigo. Nos vemos para la próxima. ¡Adiós!